El tercero de los casos de la mañana de hoy nos los trae Beatriz Pérez. Y Beatriz Pérez nos trae un tema muy común, porque lo he visto con mucha frecuencia, y tiene que ver con las juntas en desacato. ¿De qué se trata esto? ¿Qué queremos hablar con juntas de desacato? Bueno, justamente esto se da en algunos casos en que los copropietarios, en forma individual o en forma colectiva, han hecho alguna reclamación, o bien ante el tribunal o ante un ente mediador, interventor, por un derecho que le ha sido infringido o una obligación de hacer que tiene el condominio, han asistido a esas entidades administrativas, y a pesar de haber tenido una resolución positiva, las juntas de condominio se niegan a dar cumplimiento con esa resolución. Este caso nos lo trae la señora Beatriz Pérez, y ella quiere saber, o la pregunta que ella nos tiene, es cómo se actúa frente a una junta de condominio que ha desacatado las decisiones del SUNDE y otros organismos a los cuales se le cita. La señora Pérez nos habla que ha presentado de algún tiempo algunos problemas con la junta de condominio, y particularmente en el caso del SUNDE tiene una providencia a favor donde la junta de condominio se obliga a resarcirle unos gastos con indexación monetaria, y el SUNDE no ha acatado la resolución. Tiene otros problemas adicionales que nos refiere en su correo electrónico, y quiere saber qué hacer. Se encuentra en este momento en estado de indefensión porque tiene una providencia a su favor y no tiene cómo ejecutar. Señora Beatriz Pérez, yo creo que vale la pena que en caso de desacato, la primera instancia que usted tiene que acudir es justamente esa instancia ante la cual se llevó su caso, que usted llevó bajo el derecho de petición que tiene. Yo no sé si realmente el SUNDE en este caso, que no es el tema, puede ser competente o no para conocer un tema entre la junta de condominio y un propietario, porque sí está obligado a intervenir cuando se trata de una empresa mercantil, porque son asuntos de consumidores, pero lo que queremos es hacer valer es el tema del desacato. Poder asistir nuevamente al SUNDE y explicarle a ellos la falta de cumplimiento de esta obligación para obtener una respuesta inmediata de esta entidad administrativa. Es la primera recomendación que yo le quiero dar, y hacerlo por escrito, respetuosamente dirigirse a la organización y explicarle la situación que está viviendo. Esa es la vía más inmediata, más expedita, menos engorrosa para usted. Y en otro caso, pues pudiera usted sacar copia certificada de esta resolución, si esta mediación última no le resulta con el SUNDE, y tomar copia certificada de esta providencia e ir al tribunal de municipio o al tribunal competente según la cuantía y por la jurisdicción, y solicitar el cumplimiento de una obligación de hacer. Cuando vamos a los tribunales, nosotros pedimos el cumplimiento de acciones de pagar cantidades de dinero, de hacer o de no hacer. Bueno, justamente esta obligación de hacer, que es la de resarcir los daños ocasionados por la misma denuncia que usted introdujo ante el CENIAT, es a lo que ellos están obligados, más allá de lo que están obligados, conforme a lo que establece el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, que habla de las obligaciones de la Junta de Condominio, o del artículo 20, si estamos hablando que esa Junta de Condominio actúa con el carácter de administrador o de autogestión. Entonces, lo que le recomendamos en forma alternativa, empezando por lo más fácil, es a lo mejor contratar los servicios de un profesional, o usted misma puede dirigirse a la administración pública, justamente a la superintendencia a la superintendencia a la cual usted se trasladó, y notificar nuevamente la situación. Y a veces es hasta necesario que nosotros podamos visualizar esas denuncias desde las redes sociales. Para eso existe pedir la intervención de la autoridad administrativa, que es la encargada
a dar respuesta eficaz y oportuna, como dice la Constitución, de estas peticiones que hacen los ciudadanos. A veces la falla que tenemos algunos ciudadanos es la falta de insistencia y de acompañamiento, porque existen leyes y existen organismos. Lo que nosotros necesitamos es aprender a reimpulsarlo. Y eso es parte del aprendizaje de vivir en comunidad y trabajar en condominio. Así que nosotros esperamos que esta resolución o esta actuación, señora Beatriz, pueda tener efectiva respuesta si regresa nuevamente al SUNDEF, o pensar, si los recursos se los permiten, acudir a instancia judicial a pedir el cumplimiento de esta obligación de hacer que tiene la Junta de Condominio o quien haga las veces de administrador, en todo caso, porque es posible que eso haya podido cambiar. Esta es la segunda de el cuarto caso que tenemos en la mañana de hoy en nuestro servicio de atención gratuita de micondominio.com.